la ayuda ha disminuido, pero hay gente que nos apoya, pero hay días que estamos que luchamos para conseguir. También ha disminuido también bastante la gente también de afuera, los que están. Antes éramos 200 más o menos, ahora ha disminuido más o menos a 100 que necesitamos diario los platos de comida. Por ejemplo, ahora traje de la chacra, nos está apoyando con 20 platos. ¿Ya? Ellos siempre nos apoyan así, tal vez nosotros también le llevamos este arroz y ellos nos cocinan ahí, nos ayudan con todo el tema de la cocina. Pero de todas maneras, igual no se puede bajar los brazos, no se baja, puede bajar la guardia. Por supuesto, por favor, no nos dejen así, acá, solos, toda la población tarapotía tenemos que apoyarnos, porque también hay mucha gente que no es de acá, no tiene dónde dormir, no tiene dónde comer, y eso hay que apoyarlos. También están, hay unos enfermitos que necesitan bastante del apoyo. No solamente es el COVID, también hay muchas personas que están esperando su oportunidad para que entren al MINSA, para que tengan atención, porque como ustedes saben que MINSA es solamente para COVID, pero hay muchos que están esperando todavía la atención de los doctores. Pero es muy necesario de que se pese a haber culminado ya la cuarentena, se necesita ayudar, seguir ayudando. Por supuesto, como le digo, yo necesito, necesitamos nosotros que estamos acá, que nos apoyen. Ahorita agua no nos falta, por ejemplo. Hemos recibido una donación de Bacus hace 3 días, nos donaron 200 paquetes de agua. Pero lo que sí nos falta casi todos los días es la alimentación. De repente no pedimos mucho, de repente nos pueden apoyar, o sea, con un arrocito, con su huevito, o algo, o traernos a nosotros podemos ver aquí, nos podemos hacer preparar, todo ese tema también podemos hacer, y apoyarnos, no nos dejen ahorita. Todo suma, no nos dejen ahora acá. Haz el llamado a la población, entonces. Por favor, a la gente, al pueblo de San Martín, que nos sigan apoyando, y que no nos dejen acá solos. Somos jóvenes también que trabajamos, estamos también en todos lados. Si desean, si hacen de repente 3 platitos de más en su casa, nosotros podemos ir a recogerles también de su casa. Podemos ir a traerles, o sea, todo suma.